Manuel Piñeiro Morel es natural de Bayona. Nació el 17 de junio de 1962, vecino del barrio de la Anunciada. Desde muy pequeño, cuando solo contaba con 4 años de edad, quedó huérfano de padre. Su padre, Ubaldo Antonio Piñeiro Rodríguez, y su madre, Mercedes Morel González, tuvieron 9 hijos, 4 hombres y 5 mujeres. Sus hermanas, pertenecientes todos al gremio de la marinería y también integrantes de la danza de las espadas, y que lamentablemente ya no están entre nosotros, recordamos sus nombres como reconocimiento y también homenaje a ellos. Monete, Miguele y José Antonio. Le damos ese fortísimo aplauso, por favor. Estos, sus hermanos, fueron quienes introdujeron a Manuel Piñeiro en la danza de las espadas, y con tan solo 20 años, y también de la mano de Manolo Castro Ratel, más conocido como Ocaruto, o Canuto, Canudo también, que ha sido director de la danza en los primeros pasos de la formación hasta el día de hoy, que cuelga el fajín, dando paso a generaciones futuras. Recordamos también a sus hermanas, las 5 mujeres, María Jesús, Mercedes, Leopolda, Carmen y Rosario. Así es que ahora va a procederse ya a este merecidísimo homenaje a Manuel Piñeiro Morel. El aplauso para él, por favor. Está ahí la concejala de Cultura y Turismo, entrega su espada y se despide de sus compañeros de haber estado tantos años bailando como ellos esta tradicional danza marinera. Ahí tenemos al rabo también, a un familiar. Tenemos a José Manuel Míguez, Francisco Antonio Silva González. Thank you.
agradecidísimos a Manuel Piñeiro Morel. Ahí está el homenaje de sus compañeros y la emoción. Es el rabo, el que va al final, es el más divertido de todo el grupo de la danza de las espadas. Y siempre dirigidos por el capitán Jaime Costas Perriga y todos sus componentes. El aplauso para ellos. El capitán. Le ha conseguido un puesto para despedirse de sus compañeros de la danza de las espadas de Bayona. Hermosa tradición marinera. Manuel Piñeiro Morel, muchas gracias. Y ahí está el rabo haciendo de las suyas con la pandereta.